Hoy vamos a hablar de la situación de la mujer en el Islam. La verdad, hablar de la mujer en general es muy complicado y tratar el tema de la mujer en el Islam es muy complejo. Si investigamos la historia, vemos que la mujer ha sido siempre discriminada. Tanto los filósofos como los líderes religiosos de todas las religiones se discutían, no hace mucho, hasta el siglo XIX, si la mujer tenía alma o no, y si tiene alma es igual que el hombre. Pero afortunadamente, tanto los intérpretes del judaísmo como del cristianismo han avanzado muchísimo, y ahora la mujer disfruta o está viviendo al nivel del hombre. Todavía hay que conseguir más derechos de la mujer, pero afortunadamente, la mujer hoy día está muy bien situada al lado del hombre donde debe de estar. Sin embargo, en el Islam, la mujer se ha quedado atascada viviendo en el siglo VII y en la península arábica. No quiero dejar de entender en esta charla que todos los musulmanes tratan a la mujer de una forma discriminada. Afortunadamente hay hombres que tratan a la mujer de una forma bien moderada y la consideran como su media vida. Lo que quiero explicar aquí es la situación de la mujer según la ley islámica, según el Corán y la Sunna, los dichos, hechos y actos de Muhammad. Hay un dicho muy conocido en Sahih al-Bukhari, el dicho número 514. Todos sabemos, o el que ha leído el Islam, sabe de que cuando un musulmán o una musulmana quiere realizar, tiene que hacer un ritual antes de la oración, hacer el wada, tiene que lavarse la cabeza, los pies, y tiene que ser purificado antes de hacer la oración. Pues Muhammad dijo, si una persona hace este ritual y quiere ir a hacer la oración, y antes de hacer la oración le toca un perro o un burro o una mujer, tiene que ir a lavar otra vez, porque se convierte a impuro. Además, en la época preislámica había una costumbre entre las tribus nómadas árabes que la tribu más fuerte atacaba a las tribus más débiles, mataba a los hombres y llevaba a las mujeres y los niños como esclavos para la tribu más fuerte. Por lo tanto, se consideraba a la mujer una vergüenza para la familia. Por eso hubo una costumbre muy habitual en la época preislámica, es matar las niñas recién nacidas. Según la sura 81, el versículo 8 y 9. Pero afortunadamente cuando vino el Islam, vino Muhammad, pues quitó esta costumbre o prohibió esta costumbre. Y dice esta sura, sura 81, 8, 9, dice, cuando se pregunta a la niña enterrada viva, ¿qué crimen cometió para que le mataran? Además, en el Corán no menciona ningún nombre de una mujer, solamente María, la madre de Jesús. Todas las mujeres que quiere hablar de ello el Corán, dice la mujer de fulanito, varón,
o la hija de Benguerito, varón, o la hermana de fulanito, también varón. Nunca menciona el nombre de una mujer. Bueno, para tratar el tema de la mujer en el Islam, pues vamos a tratar varios temas y hablar de la mujer. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio en el Islam es obligatorio. No hay celibato en el Islam. La situación natural para cada hombre, para un musulmán y una musulmana, es casarse y tener hijos. Pero para casarse, hasta hoy día, el Islam obliga a que la familia del novio pide la mano de la novia a la familia de la novia. Y ahí llegan un acuerdo de la dote. Hay que pagar, el novio tiene que pagar una dote a la mujer. Y el precio de la dote depende de la mujer, si es guapa, es fea, rubia, morena, con estudios, inteligente, sabe cocinar, sabe coser. Todo esto valora con el precio de la novia. Y todo eso viene explicado muy bien en el Corán, en la sura 4:4. Y dice textualmente que el novio debe pagar la dote a la novia. Ahora bien, también había una costumbre en el Islam, antes, la época preislámica, en la península arábica, que los hombres se casaban con varias mujeres, con las cantidades de mujeres el que quería. Y cuando se aburría de ella o quiere repudiarla, pues le echan en la calle sin ninguna compensación económica. Y claro, la mujer se convertía a prostituta o esclava. Vino el Islam y puso el número 4, el máximo, para que un hombre puede casar. Cada hombre puede casar con 4 mujeres, como dice la sura 4, el versículo 3. Y dice textualmente, dice, si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces casaos con las mujeres que os gusten, 2, 3 o 4. Pero si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola. O con vuestras esclavas. Por lo tanto, el Islam también, luego más adelante hablamos de ello, permite también las esclavas. Ahora bien, en el comienzo del Islam también, Muhammad, pero lo curioso que Muhammad no aplicó esta ley, el que está en la sura 4:3. Muhammad se casó con muchas mujeres, se casó oficialmente con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas. Además, tuvo relaciones sexuales o matrimonio de placer con 43 mujeres, en total 55 mujeres. Por lo tanto, Muhammad mismo no aplicó esta ley, el que le trajo en el Corán. También en el Islam, en la sura 2, el versículo 221, el principio del Islam no permitía casarse con mujeres de otras religiones. Cuando Muhammad estaba casado con la primera mujer, Khadija, Muhammad no permitía a los musulmanes casarse con mujeres de otras religiones, como dice la sura 2, el versículo 221, y dice, no os caséis con mujeres asociadoras hasta que creen. Una esclava creyente es mejor que una asociadora, aunque esta os guste más. No caséis con asociadores hasta que estos creen. Un esclavo creyente es mejor que un asociador, aunque este os guste más. Por lo tanto, en el comienzo del Islam,
Muhammad prohibió a todo musulmán a casarse con mujeres de otras religiones, judías o cristianas. ¿Qué es lo que pasó? Más adelante, Muhammad se casó con mujeres judías. La octava mujer, que se llamaba Yuria, era judía, y la novena mujer, Safía, también era judía. También tuvo una concubina, María la copta, era cristiana, y Raihana era también judía. Claro, cuando Muhammad se casó con estas mujeres, y ahí empezó run-run dentro de la comunidad musulmana, y dijeron, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Se puede casar con mujeres de otras religiones o no? Muhammad, cuando oyó eso, subió la montaña y bajó la montaña y dijo, en la sura 5, el versículo 5, dijo textualmente, dijo, hoy se os permiten las cosas buenas, se os permite el alimento de quienes han recibido la escritura. Así, recibieron la escritura judíos y cristianos, así como también se les permite a ellos vuestro alimento. Y las mujeres creyentes honestas y las honestas del pueblo que antes que vosotros había recibido la escritura, los judíos y cristianos, si les dais la dote, tomándolas en matrimonio, no como fornicadores o como amantes. Por lo tanto, en esta sura, Muhammad permitió a los musulmanes a casarse con mujeres judías y cristianas. Ahora bien, solamente a los hombres pueden casarse con mujeres judías o cristianas. ¿Por qué eso? Porque, claro, según la ley islámica, los hijos siguen la religión del varón, del hombre. Por lo tanto, el hombre musulmán puede casarse con una mujer judía cristiana porque los hijos siguen la religión del hombre oficialmente. Pero una mujer musulmana de ninguna manera puede casarse con un hombre cristiano o judío si éste no convierte al Islam. Y cualquier persona dice comenta de que cristiano o judío dice que se ha casado con una musulmana y conserve su religión, miente, porque seguramente que ha firmado un papel para convertirse al Islam. Si no, la familia de la mujer le matan o la mujer se convierte a perseguida. Además, y hay muchísimos problemas de este tipo aquí, mismo en España y en Europa, de este tipo de matrimonio mixto. Además, hablamos también del hombre. El hombre, cuando la mujer tiene la regla o tiene el periodo, pues no puede acostarse con ella ni dormir con ella, ni tampoco la mujer puede hacer la comida para el hombre, porque el hombre, la mujer que tiene el periodo, es una mujer impura. La mujer que tiene el periodo no puede rezar y no puede hacer el ayuno. Tampoco puede dormir junto al marido. Según la sura 2, el versículo 222. Y dice textualmente. Te preguntan acerca de la menstruación. Di, es un mal. Manteneos. Pues, aparte de las mujeres durante la menstruación, y no os acercáis a ellas hasta que se hayan purificado. Por lo tanto, el hombre no puede acercarse a la mujer cuando está en el periodo o con la regla. Este me recuerda a una anécdota que a mí me pasaba en el ejército. Yo en el ejército iraquí, claro, haciendo servicio militar, obligatorio en la guerra de Irán-Irak. Yo era teniente y tenía 50 soldados en mi cargo. Y nos daban permiso cada 3-4 meses, 3 días.
Y claro, cuando venía el orden de mi general o mi capitán y decía, pues ya se han abierto el permiso para irse, organízate en grupos para que se vayan tus soldados. Pues yo tenía que preguntar a mis soldados quién quiere ir antes que el otro. Y todos los soldados tenían que llamar a sus mujeres a ver si está con el periodo, porque si está con el periodo no va con permiso. Prefiere que su mujer no tiene el periodo en la época en que va de permiso. Es una anécdota que me recuerdo de ello siempre y la verdad que tiene guasa. También hay otro matrimonio dentro del Islam, es el matrimonio de placer. Más bien, este matrimonio se practica dentro de la rama chií en el Islam. Y hoy día también están practicando varias tendencias religiosas suníes, como el wahabismo, el salafismo, también están practicando este tipo de matrimonio. ¿Qué consiste el matrimonio de placer? El matrimonio de placer es un matrimonio temporal. Un hombre pues pide a casarse con una mujer durante un tiempo específico, 2, 3 horas, un día, y ya luego se divorcian. Paga lo que tiene que pagar y ya no se reconocen. Hay 12 tipos de matrimonio de placer, todo para satisfacer el deseo sexual del hombre, siempre pensando en el hombre. En todos estos tipos de matrimonio de placer, el hombre siempre paga. Solamente hay dos casos, la mujer paga a el hombre. En el caso de que una mujer, desgraciadamente, que bueno, no tiene mercado, que es fea o lo que sea, y no se casa, y para que no se queda sin hombre, pues busca un matrimonio de placer temporalmente con un hombre, le paga tanto dinero para casarse con él temporalmente. Y el segundo caso es la peregrinación. En la peregrinación, siempre la mujer, si quiere hacer la peregrinación, tiene que ir con su marido, su padre o su hermano o su hijo. Imaginemos que una mujer no tiene nada de estos. No va a quedar sin hacer la peregrinación. Pues, ¿qué hace? Alquila a un hombre. Alquila a un hombre para que se vaya con ella a hacer la peregrinación y le paga un dinero. Pero se casan temporalmente el tiempo de la peregrinación y tiene el derecho de acostarse con la mujer el que se va con ella a la peregrinación. Y este es el matrimonio de placer. La pedofilia en el Islam también está permitida. ¿De dónde viene la pedofilia? La pedofilia es un acto, es un hecho, está condenado casi en todo el mundo occidental. Pues en el mundo musulmán no está condenado, al contrario, se animan a casar las mujeres o niñas con 9 años. ¿De dónde viene esta costumbre? Esta costumbre viene de la época preislámica, porque la mujer en la época preislámica se casaba con 6 años, 5 años. Pues Muhammad también practicó este matrimonio con Aisha. Muhammad se casó con la tercera mujer, Aisha, que es su mujer preferida. Él tenía 50 años y ella tenía 6 años, pero tuvo relaciones sexuales con ella 3 años más tarde, cuando ella tenía 9 años y él 53 años. Por lo tanto, en todos los estados islámicos que gobiernan bajo la ley islámica, pues permiten las niñas de 9 años a casarse. En Irán, por ejemplo, cuando estaba el Shah de Irán, era un dictador laico, no se permitía a la mujer a casarse antes de 13 años. Cuando vino el régimen de los ayatolás, cambió la constitución laica de Irán según la ley islámica y permite a la mujer casarse con 6 años y con 9 años es muy normal.
En Irak de lo mismo. En la época de Saddam Hussein no estaba permitido a la mujer a casarse antes de 13 años. Y cuando cayó Saddam Hussein y vino este régimen chií que está gobernando en Irak, cambió la constitución también y ahora se permite a la mujer a casarse con 9 años. En Egipto de lo mismo. En Arabia Saudita no hay límite para casarse las niñas. Se casan con las niñas la edad el que quieren. En Yemen, el 52% de las niñas que se casan son menores de 10 años. En Pakistán, en Bangladesh, todos estos países se permite a las niñas con 9 años legalmente a casarse con hombres mayores. Recordamos el año 2009, en Gaza, se celebró un matrimonio masivo de yihadistas y se casaron casi 50 yihadistas entre 30 y 40 años que se casaron con niñas de menores de 10 años. Esta es la situación real de la mujer en el Islam. La herencia. Según la ley islámica, la mujer, en el caso de heredar dentro de la familia, pues la mujer tiene la mitad del hombre, según el Corán, la sura 4, 176. Te piden tú para hacer y Dios os da el suyo, a propósito de los parientes, colaterales. Si un hombre muere sin dejar hijos, pero sí una hembra, éste heredará la mitad de lo que deja. Y si ella muere sin dejar hijos, él heredará todo de ella. Preguntaron Muhammad y le dijeron, pero ¿por qué la mujer heredará la mitad de del hombre? Y dice, porque el testimonio de una mujer vale la mitad del hombre. Imaginemos en un testimonio, en un juicio, normalmente necesitan dos testigos, porque si son dos hombres, son dos testigos. Pero si hay mujeres, necesitan cuatro mujeres. Si hay un hombre, y tienen que ser dos mujeres para que vale el testimonio. Y este lo dice el Corán, no lo digo yo. La sura 2, el versículo 282. Y dice lo mismo, dice, el testimonio de una mujer vale la mitad del hombre, textualmente. Además, preguntaron Muhammad también en Sahih al-Bukhari, en la sunna, le dijeron, ¿por qué el testimonio de una mujer vale la mitad del hombre? Contestó Muhammad en Sahih al-Bukhari y dijo, la mujer tiene la mitad del cerebro que el hombre. Por eso que su testimonio vale la mitad del hombre. Muhammad era el primer cirujano en la historia, neurocirujano, perdón, que sabía lo que es el cerebro. También la violación. La violación de una mujer es un asunto muy complicado. En todos los países árabes, de mayoría árabe musulmana, la mujer ahí sufre la violación, pero y no pasa nada. No, en mi país, en Irak, pues muchísimas mujeres cristianas han sufrido la violación a mano de hombres musulmanes y no se juzgan porque esta es parte del yihad musulmán. Además, si la mujer va al juicio y denuncia el violador, pues el juzgado le pide cuatro testigos directos de esta violación. Si no hay cuatro testigos,
no hay violación, no se juzga el varón. ¿De dónde viene esta ley? Hay un episodio, cuenta en Sahih al-Bukhari. Muhammad, en su época, cuando salía a sus conquistas, a sus guerras, siempre llevaba con él una de sus mujeres para, pues, en el momento de placer, o en el momento de necesita su mujer. Pues se dice, un día salió Muhammad a una conquista y llevó con él a Aisha. Cuando terminó la guerra, volvieron todos los hombres, entre ellos Muhammad, pero Aisha no volvió. El día siguiente volvió Aisha con un hombre, se llamaba Safwan, un hombre joven, y le preguntaron a Aisha, pero ¿dónde has estado y quién es este hombre? Dice, bueno, pues mientras que estabais en la guerra, yo me fui a un sitio apartado para hacer mis necesidades y volví y no encontré a nadie. Y ahí, sentí de que me he perdido mi colgante. Volví otra vez al mismo sitio para buscar mi colgante y me entró el sueño y me quedé dormida. Y cuando me desperté, me encontré con Safwan y le pedí el favor de que me lleva a casa, a volverme a casa. Claro, esta historia, pues el pueblo musulmán de aquel tiempo, pues no lo creó. Y pizar run run contra Aisha si tenía alguna relación con Safwan. Muhammad también, como profeta, pues se cabrió muchísimo con Aisha y le preguntó a Aisha de verdad, muchas veces, si tenía alguna relación con Safwan. Y siempre Aisha negó de que cualquier relación con Safwan. Muhammad, después de un mes, pues tenía la gana de juntarse con Aisha. Y le preguntó la última vez, Aisha, ¿has tenido algo con Safwan? Y le dijo, con Safwan, le dijo Aisha, no, no he tenido nada. Muhammad subió la montaña, bajó de la montaña y trajo esta sura, la sura 24, el versículo 13, y dijo a todos, a toda la comunidad musulmana en aquel tiempo, y dijo, porque no han presentado cuatro testigos, como no han presentado testigos para Dios, que mienten. Por lo tanto, si no hay cuatro testigos directos, todos mentéis, y Aisha dice la verdad. Por eso es una desgracia para una mujer cuando la violan en cualquier país de mayoría árabe musulmana, porque le obligan a cuatro testigos. No solamente eso, yo he vivido muchos casos de violación de mujeres cristianas en mi país, en Irak. Me recuerdo todavía de una mujer, era preciosa, muy guapa, se llamaba Amira. Este es un día, volvía del trabajo a las 8 de la tarde y un sinvergüenza del barrio, sin oficio ni beneficio, pues la violó en una calle estrecha que no había nadie. Se fue el padre a denunciar el hombre. Y el juez encima le dice al hombre, el violador ofreció al juez de que él quiere casarse con ella. Y el juez obligó a la chica a casarse con su violador. Claro, en pocos meses Amira quitó la vida porque no podía aguantar vivir con su violador. Esta es la situación de la mujer en el Islam. El divorcio en el Islam. El divorcio siempre está en mano del hombre. El hombre siempre quien puede repudiar la mujer. La mujer nunca puede pedir el divorcio si el hombre no quiere, según la ley islámica. Solamente en un caso que es cuando la mujer muestra que el hombre
le está obligando a hacer el sexo anal con ella. Y claro, ¿cómo va a mostrar la mujer esto? Necesita cuatro testigos en este caso. Y es imposible. Ahora bien, según la ley islámica, también un hombre se puede divorciar con su mujer en tres veces. Por ejemplo, un hombre entra en su casa, pues un día se está enfadado y le dice a la mujer: estás divorciada. Ante los ojos de Alá, la mujer está divorciada. Tiene que ir al juez o al juzgado, al imán, para divorciarse con ella. Si el hombre quiere volver a casarse con la misma mujer, pues puede. Pero la segunda vez, imaginemos que el hombre también se divorcia de la misma mujer y vuelve otra vez a casarse con ella. La tercera vez también puede divorciar con ella, pero ya, en la tercera vez ya no puede más, hasta que la mujer tiene que irse a casarse con otro hombre y acostarse con el otro hombre y divorciar de él. Y luego vuelve a casarse con el primer hombre. Esta ley está normalizado en el Corán, en la sura 2, el versículo 226 hasta el 228. Por eso está todo aquí escrito. De hecho, dice este versículo dice, la mujer puede, o el hombre puede divorciarse de la mujer hasta tres veces. Con la cuarta, la mujer debe de casarse con otro hombre y luego vuelve a casar con el primer hombre. Este es el divorcio, la ablación femenina. La ablación femenina no está mencionada en la ley islámica. Pero esta práctica la practicaban los árabes en la época preislámica. Y Mohammed, cuando vino, bendijo esta práctica. Por eso, las mujeres el que hacían estas prácticas, Mohammed bendijo todas estas mujeres. Se llama al-Bazzara, o la mujer que hacía esta práctica. Es como la circuncisión masculina, pero le hacen a las mujeres quitar el clítoris de la mujer. ¿Para qué esta práctica? Para que la mujer no tenga placer sexual cuando se practica el sexo. Y según el Islam, según los intérpretes del Islam, para que la mujer no busque el sexo fuera del matrimonio. Y también para el hombre es una garantía de que sus hijos son suyos, no son de otros. Como que esta práctica garantiza que la mujer no engaña al hombre. Esta práctica estaba olvidada, no había. Se practicaba solamente, bueno, en Yemen, se practicaba, por ejemplo, en Senegal, en Malí, en el sur de Egipto, pero estamos en el siglo XXI y esta práctica ahora está aumentando mucho más, especialmente en los países de África. Los países africanos, esta práctica está aumentando muchísimo, en Yemen también, en Irán también. Está practicando esta práctica, la ablación femenina. El aborto en el Islam está permitido según la sura 23, el versículo 12 al 14, antes de 4 meses, antes de 4 meses del embarazo de una mujer. ¿Por qué? Porque hay un hadith en el Islam y dice Muhammad textualmente, un hadith en la Sunna, en Sahih al-Bukhari, dice
que el ángel de Dios primero crea los huesos del feto y luego le cubre con carne y deja la sangre corriendo entre el hueso y la carne en 40 días. Y después de otros 40 días le da el alma, es decir, 120 días. Por lo tanto, antes de tener el feto, el alma, puede la mujer pues abortar, pero después de 4 meses no puede abortarse. También el Islam está permitido pegar la mujer, aunque extraña muchísimo. Pero sí, hay muchísimos libros escritos sobre cómo pegar la mujer y hemos oído muchísimo de ello. Hay muchos imames hasta hoy día, estamos en el siglo XXI y en el año 2020 y la gente o los imames hablan de o enseñan a los musulmanes cómo pegar la mujer. ¿De dónde viene esta práctica? También viene de la sunna, viene de los dichos, hechos y actos de Muhammad. Hay un episodio en el Islam, dice, un hombre un día vino a Muhammad y le dijo, pues estoy muy cabreado con mi mujer y no sé qué hacer, porque cada vez que le pido hacer el amor, pues me saca una excusa y no quiere. Le dijo Muhammad, vete a decir a tu mujer que la maldición de Allah y de su profeta cae sobre ti si no satisfagas los deseos carnales del hombre. El hombre se fue y le dijo a la mujer, pero volvió otra vez el hombre a Muhammad y le dijo, es que la mujer sigue igual, no hace lo que yo le digo. Y Muhammad le dijo, en la sura, le dio una sura, la sura 2, el versículo 223, y le dijo, vuestras mujeres son campo labrado para vosotros. Las mujeres para el hombre son un campo labrado, puedes hacer con ella lo que quieras. Claro, volvió el hombre otra vez a la mujer, le dijo eso, y la mujer sigue sin hacerle caso. Volvió el hombre a Muhammad y le dijo, ¿qué hago con esta mujer? Y le dice, dale a comer cuando tú comes y dale a vestir cuando tú vistes. Y pégala, pero pégala en sitios ocultos para que no se nota el daño el que le estás haciendo. Y de ahí sale otro versículo que es muy importante en el Islam, la sura 4, el versículo 34. Y dice textualmente, los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan en ausencia de sus maridos de lo que Dios manda que cuiden. A aquellos, aquellas de quienes temáis que se rebelan, dejadlas solas en el lecho. Pegadles, si os obedecen, no os metéis más con ellas. Pegadles. Entonces el Islam permite pegar la mujer según este texto. Algunos también preguntan si la mujer está obligada a hacer el jihad, y qué placeres tiene para en el paraíso la mujer. Pues todo hombre y mujer en el Islam, según la sura 9:111, tienen la obligación de hacer el jihad. Pero ¿qué jihad hace la mujer? La mujer, el que no puede luchar, pues tiene que
satisfacer los yihadistas, es decir, acostarse con los yihadistas. Y hemos oído mucho de este tipo del yihad, se llama yihad al-nikah o yihad del placer. Muchísimas mujeres musulmanas, cuando se instaló Daesh, o el Estado Islámico de Irak y Siria, en Irak, muchísimas musulmanas se fueron a Nínive o a Mosul para hacer yihad al-nikah, o dar el placer a los yihadistas. En el año 2015, en Túnez, solamente de Túnez, se fueron casi 3.000 mujeres a hacer yihad al-nikah en Mosul. Y ahora bien, ¿qué placer tiene la mujer cuando hace el yihad y se muere? Pues, en realidad, el yihadista, un hombre, cuando muere, según la sura 56, el versículo 17 al 22, va al paraíso y tiene ahí vírgenes, 72 vírgenes, hurís. Pues esta mujer, el que hace el yihad y muere, pues se convierte una de las hurís, una de las mujeres del yihadista en el paraíso. Es decir, aquí en la tierra, dale que te pego, y ahí en el paraíso también, dale que te pego. O sea, la pobre no gana nada en la vida, la mujer musulmana. La esclavitud, también la esclavitud se permite en el Islam. Según la sura 4, el versículo 3, se permite, porque aquí textualmente dice que el hombre puede casarse con hasta 4 mujeres y con las esclavas el que quiera. Además, Mohammed mismo tuvo esclavas. Por lo tanto, la esclavitud de la mujer también se permite. Es una práctica preislámica, porque en el comienzo de esta charla he dicho que había una costumbre antiguamente, las tribus más fuertes conquistaban las tribus más débiles, mataban los hombres y llevaban las mujeres como esclavas sexuales para los hombres de la tribu más fuerte. Por eso la esclavitud también está permitido en el Islam. Ahora bien, hablamos también de un tema muy, muy polémico, sobre todo aquí en Europa, el velo. El velo. Hay muchos tipos de velo en el Islam. Hay el hijab, que es solo el pañuelo, el que cubre la cabeza de la mujer. Está el niqab, solamente salen los ojos de la mujer. Está el burka, que se tapa toda la mujer, todo el cuerpo de la mujer, y hay unas rejas y solo por ahí se ve, se puede ver la mujer. Y también, dependiendo del país, este tipo de hijab se diferencia. Pero, por ejemplo, yo recuerdo los años 70 y 80, en los países de mayoría árabe musulmana, no había el niqab ni el burka. Sin embargo, hoy día estamos en el siglo XXI y este tipo de hijab está extendiendo muchísimo en los países de mayoría árabe musulmana. ¿De dónde viene la idea del hijab? Hay un episodio en Sahih al-Bukhari, dice, en el comienzo del Islam, claro, la casa de Muhammad, el profeta del Islam, era muy visitado por los seguidores de Muhammad en cualquier hora del día. Pues llamaban a la puerta para preguntarle por alguna sura, por algún texto, por alguna ley. Y claro, muchas veces Muhammad no estaba en casa, pues tenían que entender esta gente
sus mujeres. Mohammed se hartó de tantas visitas y sacó una sura, la sura 33, el versículo 53, y dice textualmente: creyentes, no entréis en las habitaciones del profeta a menos que se os autoriza a ello para una comida. No entréis hasta que sea hora. Cuando se os llame, entrad, y cuando hayáis comido, retiraos sin poneros a hablar con, como si fuerais de la familia. Estos molestará al profeta y por vosotros le daría vergüenza. Dios, en cambio, no se avergüenza de la verdad. Cuando les pidáis un objeto, hacedlo desde de atrás de una cortina. Otros dicen el velo. Es más decoroso para vosotros y para ellas. No debéis molestar al enviado de Dios, ni casaos jamás con las que hayan sido sus esposas. Esto para Dios será grave. Este es el primer versículo que habla del velo. Cuando se quiere hablar con las mujeres del profeta, pues que haya que hablar con ellas de atrás de un, de una cortina o de un velo. Hay otro episodio también, viene en la época preislámica. En el principio de esta charla también comenté que en la época preislámica los hombres se casaban con las cantidades de mujeres el que querían, y cuando se aburrían de ellas, pues le echaban la calle y se convertían a esclavas o prostitutas. Pues un día Omar, amigo de Mohammed, le dijo a Mohammed, le dijo: di a tus mujeres y a tus hijas que cubren la cabeza para que le distinguen de las prostitutas y las esclavas que están en la calle. Mohammed subió la montaña y bajó de la montaña y trajo esta sura, la sura 33, el versículo 59, y dice, profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con el manto. Es lo mejor para que se las distinga y no sean molestadas. Por lo tanto, este versículo también anima que las mujeres cubran la cabeza, pero las mujeres del profeta y sus hijas, no todas las musulmanas. Hay un versículo que todos los intérpretes del Islam animan a que a todas las mujeres llevan el velo. Es la sura 24, el versículo 31, y dice: y di a las creyentes que bajan la vista con recato, que sean castas y no muestran más adorno que los que están a la vista, que cubren su escote con el velo y no exhiban sus adornos, sino a sus esposos, a sus padres y a sus suegros, a sus propios hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las mujeres en el Islam están obligadas, según la ley islámica, a aplicar todo lo que hemos dicho hoy día. Que Dios ayuda a las mujeres musulmanas en los países que aplican la ley islámica. Gracias.